Hola, gracias por sumarte a Charlas con Fotógrafos. Acuérdate que las charlas las hacemos en vivo desde mi Instagram, @lumunta, cada 15 días. Y quedan guardadas en este canal para que puedas verlas cuando quieras y las veces que quieras. En cada charla invitamos a un nuevo fotógrafo a hablar sobre su rubro de fotografía. Sumate a los vivos de Instagram para hacerles las preguntas que quieras o comenta este video dejando tus preguntas o diciendo a quién te gustaría que invitemos a la próxima charla o sobre qué tema te gustaría que hablemos. Vamos a ver la charla de hoy. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, ahora sí, ahí estamos esperando que se sume Alfred del otro lado. Ahí está Alfred, buenas. Hola, ahora ¿todo sí, ya bien? estamos los dos. ¿Cómo va? A ver, ¿se escucha bien ahí? Díganme, por favor, los del otro lado. Eso, ahí sí, ahora sí. Porque ahí apareció sí, un poquito bien. Como Estaba, trabado. Es que estaba rebotando el Zoom, creo. Ah, joya. Bien, muy bien. Bueno, ahora sí. Bueno, les cuento a los que están del otro lado. Va a estar Alfred hoy La Padula hablando. ¿Es La Padula o La Padula? La Padula. La Padula. No, hablando sobre foto todo y video. Todo junto. Sí, por eso, La Padula. La Pero Padula. No es La Padula. Sí, ah, La sí, Padula, claro. Está bien, lo dije bien. Sí. bueno, va a estar Alfred hablando sobre foto y video con dron. Yo ya le compartí a él algunas de mis preguntas, pero los que están del otro lado pueden ir mandando preguntas también si quieren. Así que, nada, arrancamos si querés, Alfred, empezá contándonos un poquito sobre qué tipo de fotos haces, porque vos haces fotos en tierra, en agua y en aire. Aire, Te faltaría sí. El fuego nomás. Sí, me faltaría el fuego nada más. Bueno, yo bueno, pero mira, te cuento un poquito si querés. Yo dale. Saco fotos más o menos hace 12 años, 13, arranqué cuando tenía 17 por ahí, ahora yo tengo casi 30. Arranqué primero sacando, obviamente, como la mayoría, con la cámara que tenía, y después fui comprando más y eso, y de a poquito me fui como metiendo más todo el tema de la fotografía, pero me empezó a gustar también el tema de sacar desde el agua, como saca Mati, que otra vez vi la entrevista, Estuvimos también en la estuvo charla con buenísima, que Mati, es amigo Matitaza. mío Mati también, sí, un capo mal Mati, la verdad la rompe. Y nada, y de a poquito después empecé a mirar cómo empezó a mutar el tema todo este del dron, como que al principio era algo más, como que se veía más de lejos, o tal vez como los primeros eran como más caros tal vez, o más inaccesibles, o tenían las tecnologías menos desarrolladas, entonces era como medio raro, tal vez como que tenías que saber un poco más para manejarlo, o tenías que tener más plata también, entonces decías, me compro una cámara, me compro un dron, y te terminabas comprando una cámara, porque tampoco había tanto como mercado en ese momento, con el tema del dron, como que no se había visto mucho. Sí, a veces da un poquito Pero de miedo también como meterse en algo que está recién apareciendo, ¿no? Como sí, que uno no, sí. no tiene muchos referentes como para saber por ahí qué equipo elegir o si es algo bueno y que va a durar o es algo que por ahí es una innovación y no perdura en el tiempo y uno como que hace la inversión y después Sí, obvio. no rinde Re, o no se como usa. para el que sabe un poco, como se puede, yo lo compararía con las máquinas 3D, ponerle impresión. Como que todo el tiempo Claro. van mejorando un montón, en 6 meses capaz que cambió todo. Y como que tenés que meterle y capaz que te compras una y viste cómo es ahora, que compras una y dentro de 3 meses salió uno que hace el triple de las cosas y sobre todo cuando están en desarrollo que como que van cada vez mejorando todo muy rápido. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿y vos Pero con qué equipos laburás? Después por ahí nos vamos a meter un poco más de lleno en lo que es dron. sí. Pero bueno, esto, por ahí vos como laburás en los tres espacios, digamos, en la tierra, en el aire y en el agua, ¿con qué equipos laburás en cada caso? Para que me saco el buzo y te... Dale. Ah, está, listo. Mejor. Muy bien. Te cuento, yo tengo dos cuerpos para sacar desde el agua. Tengo uno generalmente lo uso para el agua y otro para sacar casi siempre desde la tierra, digamos, básicamente. Porque se suele, a veces se te moja, o viste, sacándolo, poniéndolo en el housing, viste, que es como Sí. el aparato para meter adentro el agua, que la otra vez Mati contaba. Estaba hablando un poco así. Sí, y tengo dos housings, uno que lo uso para filmar generalmente, y otro para sacar fotos, porque
tienen distintos accesorios y distintas maneras de sacar. Y bien. Tengo varios lentes también, que eso según, viste, básicamente lo que uno quiera sacar o la distancia o para qué lo quiere usar. Y después tengo dos drones, uno que ahora está fuera de servicio porque cayó desde muy alto. Y el otro accidente. Sí, y el otro que está andando perfectamente, por suerte, que son los dos marca DJI, que es como la marca comercial más como más conocida ahora en este momento, me parece. Es como lo mejorcito que hay en el mercado, ¿no? O por ahí lo que tiene más variedad. A ver, no sé si... Para mí sí. No sé si es lo mejorcito, pero me parece que es lo más fácil de que cualquier persona que lo compra, como que lo agarra y usándolo un poquito nada más, ya como que lo podés... Obviamente es como las cámaras, vos la podés poner en automático y saca buenísimo, pero si lo aprendés a sacar en manual, siempre saca mejor, ¿no? O sea, podés como acomodar más a lo que vos querés lograr. Claro. Bueno, pero, ¿y lo usás sí. principalmente para foto y video o lo usás para las dos cosas? ¿Para foto o lo usás para foto y video o para video? Yo generalmente me dedico más a sacar fotos. Esa es una cuestión que ahora, viste, como que entre la foto, el video. A mí me gusta, en realidad, sacar fotos. El tema del video me gusta, filmo mucho. A ver, levanto el dron, saco una foto, veo que me gustó todo cómo salió y siempre le hago una toma, la verdad. Pero el otro día justo hablábamos con un colega que le digo, si las necesitas para algo, avísame, porque yo filmo y como no edito, no subo video, nada, tengo... Hace 3 años toma de dron que nunca las vio nadie, están ahí escondidas, claro. Subí 2 o 3 que me gustaron, pero están ahí como escondidas, porque las fotos sí, salen, pero los videos los guardo. Eso, pasa que en verdad son como dos mundos paralelos, o sea, es como que para saber video tenés que dedicarte de lleno, cuando te empezás a meter en video es otro mundo aparte. Es totalmente distinto. El tema de la edición, el tema de los planos, es otra cosa. Uno está como... Tenés que estar constantemente en movimiento y armar tú una historia, tal vez, o un video de tanto tiempo, y la foto, capaz que sacás esa foto y claro. Es todo. Como bien, generalmente ahora... se ve una foto, ¿viste? No se ve. Claro. Que es la que representa. Tal cual. Ahora, si querés, nos vas a contar un poquito. Empezamos por ahí con las preguntas como las más básicas. Los que están del otro lado pueden ir mandando las preguntas que quieran. Por ahí en relación más con el equipo y con qué viene, con qué no viene. Y después, sí, ya si querés, nos vamos metiendo un poco más a lo más específico de cómo sacar las fotos, de esto que dijiste vos recién. Bueno, se puede usar en manual o se puede usar en automático y hay que conocer las prestaciones como para sacarle el mayor provecho posible. Sí. ¿Con qué dron tenés ahora? ¿Qué modelo es? Yo la saco con un DJI Mavic Mini, se llama. Lo tengo acá, si te puedo mostrar. Vale. Que ese es así chiquitito. Nada, te entra la palma de la mano. Básicamente. Y ves, este viene chiquitito así, vos lo abrís para que lo... Queda así, ¿ves? No se ve mucho ahí de... Sí, nada, es chiquitito, una miniatura. Chiquitito, ahí tiene la cámara chiquitita también que se ve. Y la cámara te viene integrada, Alfred, ¿no? Bien, ahí me acuerdo una de las cosas que me habías preguntado vos antes de arrancar. Que es lo siguiente, generalmente los drones DJI vienen con cámara incluida ya. Algunos, depende del modelo de la cámara, hay unos que traen hasta una cámara que es marca Hasselblad, que es una marca muy conocida de cámaras, que saque increíble, obviamente. Y todos vienen con cámara, desde el más chiquitito de DJI hasta el más grande. Después, por ejemplo, tenés los de GoPro, que se llaman Karma, si no me equivoco el modelo, que esos vienen para ponerle una GoPro. Bien. O sea, vos lo podés comprar ya con la GoPro, pero es una GoPro lo que vos le pones. No es que tiene ya un sistema adaptado o sea... Claro, el dron pasa como un accesorio de la GoPro. Exactamente, claro. Es como un accesorio de la GoPro. Anda muy bien, está buenísimo todo. Para mí es más cómodo este, que te viene ya con la cámara. Pero bueno, con el otro tenés la opción que... Sacás la GoPro y podés hacer un montón de cosas. O sea, como es lo que decíamos hoy, como que si tal vez no se ven los precios del Karma en este momento igual, pero tal vez si vos te querés mandar, ya tenés la GoPro, decís, claro. Si salen unos pesitos menos, como decís vos, me compro el accesorio y puedo salir a volar igual, digamos.
Sí, tal cual. Después por ahí querés cambiar la GoPro y podés hasta usar el mismo dron y Exacto. mejorar la cámara. Sí, tal vez le cambia, viste que cambian los tamaños de una GoPro a otra, pero vos le cambiás el accesorio donde engancha la Claro. cámara y ya está, como que el dron sí Tal te cual. sirve. Tal cual. Y con el tema del mando, ¿cómo es, Alfred? ¿Viene El también con tema, el mando? sí. Generalmente, Porque lo mirá, que tengo yo entendido es que tenía, podés sí. usar mando o podés usarlo con el celu, ¿no? Sí. Mirá, acá tengo otro que tenía yo que murió, ¿ves? Acá está. Que no tiene la cámara. Ah, la No sé si cámara se ve. destrozó. La cámara está acá, mira, para que veas qué chiquita que es la cámara, aparte. A lo mini. Entonces, mirá. Mini. Esta es la camarita en miniatura que este se cayó y bueno, ahora después te contaré. Pero lo que me decías vos, se puede manejar desde el celu, pero obviamente cuanto más accesorios tenés o más cosas tenés de la marca, va a funcionar mejor como suelen ser todas las marcas. Y te trae este controlcito que es muy chiquitito, hasta acá. Que Bien. ponele que de ancho así será como un iPhone 8. Entonces vos lo abrís así. Y le pones el teléfono ahí en el medio. Y te queda ahí abajo. Y Buenísimo. vos manejás con estos mandos, ¿no? Y Bien. acá tenés las ¿Qué antenitas. con los mandos qué haces, Alfred? Con los mandos, mira, este tipo de dron, porque hay otro tipo de dron que es distinto, se puede manejar en tres ejes, digamos. Va para los costados, para arriba y para abajo. Y gira sobre su eje, digamos. Nunca se puede Bien. inclinar, digamos. El dron siempre va recto. Y estos drones vienen todos con estabilizador. Bien, eso te iba Vos, a preguntar también. si querés, se lo podés desactivar el estabilizador, no hay ningún problema. Eso yo, Pero sí. siempre conviene tenerlo activado, ¿no? Y generalmente sí, porque depende de lo que quieras lograr en realidad. Si vos tal vez querés lograr como un efecto de pájaro, Claro. cuando doble un poquito se inclina, entonces como que la cámara la podría llevar más así. Hay otros drones ahora que se llaman FPV, que son First Person View, que van con unos lentes así, los que manejan de carrera, que esos andan en todos los ejes, digamos. Lo podés mandar en caída libre y esos no tienen estabilizador. Van con la cámara arriba conectada directa. Luego de repente lo podés mandar Bien. en picada para abajo y puede ir haciendo rulos, es como un avión de verdad, digamos, ¿viste? Los militares que hacen los rulos Clara. o todas esas cosas, no hay ningún problema, lo podés hacer con eso. Andan mucho más rápido, pero son mucho más difíciles de manejar también, ¿no? Bueno, porque Claro, y vos decís, es un dron para otra función. es para otra función, O sea, totalmente. es Ahora se preciso. están usando bastante igual para. Hay un chico muy conocido, Gastón Luna, tal vez lo Sí, conoces, lo conozco. filma unas cosas increíbles de Argentina y muchas de las tomas que hace, las hace con ese tipo de dron, quedan muy bien. Pero tenés que entrenar mucho porque suelen golpearse mucho, como son para tomas más arriesgadas, tal vez pasan por lugares chiquititos Claro. o bajan pegado a un edificio, entonces es como la máquina 3D, si no lo sabés arreglar es muy difícil porque todas las semanas le tenés que arreglarlo porque lo chocás seguro. Es como que si no lo chocás es porque no lo usás demasiado, Claro, en sí, no, realidad. pero te da pena. Yo me muero si, Sí, bueno, no pero sé. después. Ahora después nos vas a contar qué te pasó con el tuyo, pero. Es medio para eso igual, ¿viste? Como que lo usan para pasar por Claro, lugares sí. chiquitos, para ir rápido, para. Es como Tal otro cual. tipo de toma totalmente. Tal cual. Che, bueno, y una de las preguntas que nos llegó de los chicos era qué cosas era importante tener en cuenta a la hora de elegir un dron o cómo hacer, qué dron recomendarías como para alguien que está arrancando o para un principiante. Y mira, yo ahora el que tengo ahora el chiquitito, porque el mío se me rompió justo antes del verano y tuve que comprar el DJI Mavic Mini, que es como el más base, vendría a ser de DJI, que a ver, es el más base, pero filma en 4K, vos que me preguntabas sobre el tema de las definiciones, filma en 4K. No, este lo que tiene de malo es que no podés guardar, no tiene RAW, no saca en RAW, Claro. saca en JPG. Bien. Entonces, a la hora de que te de editar, obviamente, tenés muchos menos metadatos y es más, Claro, o sí, sea, estás un poco más pierde, limitado. tiene menos definición, por así decirlo. Ya un modelo más que hay ahora, ya ahí sí sacan RAW,
este que te digo, obviamente, la cámara Hasselblad, que es increíble, también saca RAW. Como que a veces, lo que decías vos, para empezar, para mí, obviamente, si te podés comprar el mejor, es como todo, buenísimo. Pero para arrancar, para mí, este está increíble, porque te permite, a ver, también eso, si no lo chocas, o si no se te cae, o si es porque mucho no lo usás. Fíjate, yo te iba a decir eso, que es muy común que se te choque. Y si vos hablás con cualquier persona que tenga un dron, no sé, te siempre puede algo decir, pasa. No, me duró un año, no, me duró 6 meses. Fíjate que nadie que te dice, no, tengo un dron hace 4 años. Claro. No, no hay caso de eso, como que siempre se te termina de alguna manera, es como el teléfono, ¿viste? En algún momento se te cae y esto claro. Va todo el día volando, o sea que como que tiene muchos factores que pueden alterar el tema de la caída. Pero para arrancar es increíble. El tema, por ejemplo, en Mar del Plata, por ejemplo, siempre hay mucho viento, entonces tenés que esperar un día más o menos especial para volarlo. Arrancan más o menos entre $600-$700. A partir de esa plata, sí, hay un techo, pero creo que el mejor sale $6,000, $7,000 de esta marca. Bueno, sí, claro, pero siempre igual para arriba hay para subir, digamos. Los usan para filmar películas, para hacer rastreos de campos, para cosas sí, a muy otro grosas. Nivel. Claro. Ya, viste, vienen de carbono, baterías que duran un montón de tiempo. A veces la cámara, tal vez entre el de 2000 y el de 5000 no hay tanta diferencia, la cámara justo, pero el resto... Ahí Deba pregunta, sí, estoy leyendo, ¿a qué altura o qué tan lejos del mando puede estar el dron? Bien, eso depende el modelo de dron. Este que tengo yo personalmente lo volé más o menos 500, el Spark también, el otro que es como el anterior, el base anterior, el DJI Spark. Los dos los volé a 500 metros de alto, por lo menos, que hay gente que me mira y me dice, ¿cómo lo levantaste 500 metros? Yo lo le... Pero bueno, llegó sin problema. Y de distancia lo he llevado 2,5 kilómetros aproximadamente. Bien, se la van. Sin problema tampoco. A ver, es muy relativo el lugar donde estés. Claro. Yo lo llevé a 2,5 kilómetros en la Polinesia. No había nada alrededor. Claro. Si lo levantás en el centro, hoy lo levanté en el centro, por ejemplo. Lo llevé 30 metros, 40 metros y ya... interferencia, señal, porque en una cuadra del centro capaz de tener 300 señales Wi-Fi, Bluetooth, entonces como que como eso trabaja con ondas también, o si lo volas cerca de una antena, eso me ha pasado, que es volarlo cerca de una antena que pierda la señal y chau. Como que si pierde la mirar. Señal, ¿cae o te da un tiempo como para volver? Depende de qué forma la pierda. Bien. La realidad... Eso tiene una cuestión que cuando pierde la distancia, cuando pierde la señal, vuelve solo. Pero vos lo tenés que tener más o menos programado, porque vos lo ponés, por ejemplo, para que vuelva a 30 metros de altura. Y vuelve recto y hay un edificio que está a 40 y se lo choca. Claro. No es que, ¿viste? Claro. Es porque eso que decía, que justo ya hablábamos de los sensores funcionan. ¿Todos vienen con sensores, Alfred? ¿Todos los drones? Esto, el DJI nuevo, dependiendo, generalmente, cuanto mejores son, más sensores traen. Claro. Es como los autos, ¿viste? Si tenés el mejor modelo, tiene 200 sensores, y tenés menos, tiene un montón. Este tiene unos chiquititos, tiene adelante este, que imagínate que es el modelo anterior, este, pero es que tiene dos circulitos. Sí. Esos son sensores. Y después, este tenía acá atrás también y adelante. Esto de acá adelante es un sensor también. Bien. O sea que adelante y atrás por lo general siempre traen. Y abajo como para estacionarlo, sí. ¿No? Abajo, sí, porque vos le pones la mano y se quiere para arriba. Hasta claro. Que no le decís que baje, no baja. Porque a veces le errás y ¿viste? Puede fallar si se aterriza. Más de uno aterrizado en el agua. Triste.
Es complicada esa. Ahí preguntaban una cuestión del viento, que cómo influye el viento, Sí. ya que la había leído justo. El tema del Ahí viento, tenemos que va un. tan. Antes de que respondas, hay un par de fans ahí que te están reclamando Sí, saludos. estoy viendo, Lucho estoy y viendo. Pepe. Sí. te dejo seguir. Te contaba lo del viento. El tema del viento es lo siguiente. También, obviamente, cuanto mejor es el dron, mayor viento resiste. Pensá que Bien. este droncito pesa 250 gramos. Para nada. Está buenísimo O para sea, llevártelo de viaje. mirá, o Te sea, olvidás. todo el equipamiento del dron ocupa esta cajita. Claro, nada. Con esta cajita llevas todo, todos los cargadores, el control, las hélices de repuesto, tres baterías, todo. Está Para buenísimo. No te viajar dan ganas de viajar nunca más con la réflex. es lo que digo, por ejemplo, yo que viajo con dos reflex, la caja para el agua, si aparte tengo una caja gigante No. para el dron, es como Sí, más la compu, más los cargadores, más todo. malacón, bueno, los cables, los cargadores, Por el eso. parlantito, todo, todo lo que tenés que llevar aparte, ¿viste? Eso es lo bueno. El tema es ese que dicen, me preguntaban del viento. Yo este dron lo he levantado con bastante viento, la verdad, me he arriesgado. Vos sos medio kamikaze, Alfred, me parece, ¿no? Sí, es que las cosas son medio para llevarlas al extremo, si no, no, como que si no, no salen a veces las buenas fotos, si no te las Bueno, jugás sí. mucho. Hay Es que como, jugársela, es lo que, viste, más en el, eso es una costumbre del agua, viste, que tenés que sacar a la ola y ese, si no te la jugás mucho, capaz que no sale muy buena la foto. claro. Este es lo mismo. Al principio yo decía, aunque esté volando a 30 metros bajito, ¿viste? Lo llevaba para arriba del agua y decía, uy, ¿y si ahora falla algo y Ya se veo, va para el claro. agua? Y ahora capaz que lo meto 1 kilómetro y decís, uy, bueno, no pasa nada, tranqui, pero siempre te da miedo. ¿Y no vienen algunos drones que se la bancan, que se bancan el agua? Todavía no viene ninguno que se pueda, no sé si sumergir, pero que le pueda pasar cerquita. O No que se pueda sé, mojar, mira, ponele. yo conozco, mira, Lauta, yo una vez hablé con Lauta Rossi, que es el chico de Filmando al Mundo, Sí. que es uno de los chicos que hace un material increíble. Él tenía un DJI también, mejor que este, y un día lo voló con nieve. Me dice, mirá, yo lo volé con nieve Se la y bancó. aguantó. Dice, no, no pasó nada. No sé si le cae, viste, algo muy torrencial. Yo lo volé en Japón con nieve y la verdad que voló bárbaro. Pero bueno, Cuestión de probar. si no lo probás, es como que mucha agua Es no eso creo, ahí. porque los motores, viste, al tener grasa y todo eso con el agua se ensucia, se empastan, viste, es como Sí, bastante sí, sí. delicado, son motorcitos muy chiquititos. Le entra un polvito de algo y ya se ensucia, hay que limpiarlo. Es un tema, pero volviendo a lo anterior que te decía del viento, por ejemplo, yo este lo he volado con 30 kilómetros por hora, ponele. Bien. Bajito. Hay otros drones que vuelan con más, sí, obviamente. Porque cuanto más grandes son. O sea, básicamente, generalmente los DJI, por lo menos, que son como la marca que uso yo generalmente, cuanto más caros son, son un poquito más grandes y más pesaditos. Como las cámaras, digamos. ¿Viste? Claro, Cuanto sí, más. se la bancan un Son más poquito más. grandecitas, más pesadas, se la bancan un poquito más, tienen mejor definición, mejor cámara, mejores prestaciones. Entonces, obviamente, yo el otro día, capaz que con este no lo hubiera levantado y agarré el que tenía un amigo mío, que es el Mavic 2, que es este que tiene la cámara Hasselblad, y como nada, había 25 o 30 kilómetros de viento y ni te decía Bueno. nada, y lo levanté 100 metros por ahí. Y el dron bárbaro volaba sin ningún problema. Y este que te digo, el más grande, que se llama Inspire, que es, no sé, debe tener de diámetro con las alas todo, capaz que 50, 60 centímetros, que es pesado, Bueno. macizo, ese capaz que te lo vuelan con mucho más viento. Claro. Eso Sí, es como que ahí. si el dron se la banca un poco más, o sea, si tiene más cuerpo, se la banca un poco más con el tema del viento. Esta es una realidad también, ponele. Vos está el viento desde el mar o para el mar, vos lo mandás para adentro. Va rapidísimo porque va viento a Sí. favor. Después, cuando querés volver, Claro. tenés viento en contra también. O sea Y que si tenés el que dron calcular anda. eso
También por el tema de batería, de señal, de todo, ¿no? Eso que, sí. Que te vuelva. Bueno, mirá, aquí le pasó un amigo que en Hawái, uy, mirá, unas ballenas, qué bueno, vamos a perseguirlas. Se fueron para dentro del mar. Quedó como 1.5 kilómetros adentro. Cuando le marcó que no tenía batería casi, tenía viento en contra. No llegó el dron. Claro. No llegó a volver. Porque él calculó ya, con el viento a favor, con el viento... Fuiste, te quedé ahí en el medio del mar. No... Nunca más. No, es una, es muy común esa, más en el tema de los que filman surfing o, claro, o deportes al aire libre, como ahí así que, ¿cuál es? En la montaña, en la nieve, ¿viste? Como que le podés pegar una montaña sin darte cuenta. No. Claro, sí, sí, sí. ¿Cuáles serían como las condiciones climáticas ideales como para volarlo? Las condiciones climáticas ideales sería cualquier día con poco viento. Cuanto menos bien viento tenés, más vas a arriesgar vos también. Porque mismo y cuando lo lluvia ves, sin lluvia, obvio. Sin lluvia. pero, como te digo, cuanto menos viento haya, mejor. Lo que pasa es que, bueno, eso es lo que hablamos también, depende de lo que tengas que hacer vos. Si vos filmás festivales y no podés decir, uy, hoy... No, hoy no puedo filmar porque hay mucho viento, entonces no te puedo hacer la toma con el dron, porque ya te contrataron en realidad. Claro, sí, sí, sí. Entonces vos, yeah, digamos que... ¿Ahí qué haces? ¿Te la jugás? No, por eso es lo que te digo, que te conviene tener tal vez un mejor equipo. Algo. Porque, bueno, nosotros en el verano estuvimos yendo a filmar un montón de fiestas, todo. Yo tenía este y tenía un amigo que tenía uno que era mucho mejor. Entonces capaz que unos días que había mucho viento, realmente levantábamos los dos. Pero había días que había mucho viento que decía, mirá, yo hoy Nico no puedo levantar el mío porque es arriesgarlo 100%. Y aparte de noche, el mejor tiene mejor definición. Claro. Tiene más así luz, que como, entonces... Eso, como características que son importantes a tener en cuenta por ahí a la hora de elegir esto, el tema del estabilizador, de la cámara, si podés hacer la foto en RAW. Sí, si podés hacer en RAW, no. Obviamente ya el que... Si saca en RAW, estás un paso más adelante. El tema del tiempo en el aire, que se habían preguntado también, cuánto duraba más sí o menos. Eso ahora como que DJI lo desarrolló bastante y realmente casi todos duran media hora en el aire. Dependiendo de las condiciones climáticas. Porque si hay más viento, el dron tiene que estabilizar y tiene que usar más batería. Si hay menos viento, o si vos lo dejás quieto a la media hora, no gasta la misma batería que si lo estás moviendo todo el tiempo, ¿no? Pero dura 25 minutos, media hora, claro, más o menos. 31 minutos te dicen, pero nunca te dura 31 minutos. Bien. Lo tenés que dejar fijo para que dure 31 minutos. Pero es un montón de tiempo. Bien. El anterior, que es este, el Spark, duraba 15 minutos. Es un montón, claro, de diferencia. Como que muchas veces, sí, el doble. En el aire y dices, uy, ya pasó 25 minutos y sigue el dron. Es como que, aparte, estás mirando la pantallita todo el tiempo y como que decís, bueno, es un montón 25 minutos. Porque vos lo configurás para que vuelva solo. Para filmar, perdón. O... Eso tiene un botón que se regresa a casa, que eso tiene desde los primeros dron, que eso es lo que te digo. Vos lo ponés para que vuelva solo, al punto de origen, se diría. Cuando el dron arranca, te marca un punto de origen, que es donde estás. A partir de ahí sale. Si pierde señal, vuelve ese punto de origen. Si vos apretás el botón de volver a punto de origen, que sería como el de volver solo, lo apretás. Pero lo que te digo, tenés que ver dónde estás. Porque si vos pasaste algo por arriba o algo y vos lo tenés configurado a menor altura y se te choca algo, porque vuelve solo, básicamente, no lo estás volviendo vos. Claro. Porque vos cuando ponés volver al punto de origen, también ponés a qué altura tiene que volver. Eso, exactamente. Porque el tema es eso que... Eso ya lo preconfiguras, digamos. Si vos agarrás una curva, el punto de origen siempre busca el camino más corto, entonces vuelve recto. Si vos pasaste por afuera un edificio, te quedó acá atrás el edificio. Vuelve recto, claro, se choca el edificio, si vos no calculaste la altura. Eso ya ha pasado, pero... Pero lo podés modificar después, o sea, lo podés modificar en el momento. Como le podés poner volver al punto de origen y la altura se lo podés poner ahí antes de que vuelva. Antes de ponérselo, se lo ponés. Como también podés ponerle, supuestamente, según las regulaciones, el máximo que se puede volar sin
ningún problema, es como 121 metros. Bien. Te dice, vos lo tenés regulado eso. Cuando llegás, capaz de querer hacer la foto más largo, y mientras estás volando, le dejaste ahí quietito, le pusiste que puede llegar hasta 300 y lo mandás a 300. Bien. Como Justo te vos iba le a preguntar. pones. Sí. No, justo te iba a preguntar eso sobre las regulaciones, sobre, nada, si se necesita, necesitas registrarlo el dron, ¿cómo es el tema de Mira, tener un dron acá en Argentina o en Mar del? acá yo y por lo menos toda la gente que conozco no está registrado. Supuestamente tenés que estar registrado como si fuera un avión. Bien. Pero el tema también es, depende, a ver, en otros lugares del mundo, no sé, Japón, lo levantaste, lo bajan directamente, pero te lo hacen chocar contra un edificio, pues te cortan la Claro. señal. En Estados Unidos, yo nunca me atreví a volarlo, ponele. Como que no me animo. Ten. Hay lugares que llegas y dicen no volar el dron, pero está todo bien, o no sé, en Indonesia no te dicen nada. En la Claro. Polinesia no te dicen nada, estás en el medio de la nada. Pero Claro, no tal sé cual. si te vas a levantar el dron al lado de la Torre Eiffel. Sí, ¿Viste? Es sí, sí. como Más, sí, el más por ahí tema de. en las ciudades. Más con el tema de. Y el tema de todo eso. Había un loco hace un par de años que tenía un dron que le había conectado una pistola 3D y iba tirando tiros por Claro. el Central Park con el Sí, dron. sí, sí. Entonces, es como que vas a Sí, tirar es por una tiros. cuestión de seguridad, obvio. A ver, y el tema de las regulaciones de las baterías o del tiempo en aire que dura, yo creo que también es también por un tema militar, porque imagínate, vos tenés un dron que puede volar 2 horas, lo puedes Claro. mandar a cualquier lado y Sí, sí, tiene sí. alcance ilimitado. Ahora los drones nuevos capaz que tienen 10 kilómetros de alcance. Si vos lo pensás, es un Claro. montón 10 Sí, es un kilómetros. montón. Es un montón. O Es un sea, montón. vas de, no sé, de Varese hasta el sur sin problema. Sí, sí, Si lo sí, sí. pensás, Sí, es no, una es un locura la montón, olvídate. distancia. Sí, Es no se una sabe ni quién lo está locura. manejando. Exactamente. Entonces, hay los drones, a ver, los drones, los aviones no tripulados existen hace un montón de años y hay algunos que tienen autonomía de días. O drones militares que usan, que son gigantes y que tienen una autonomía. Imagínate que un dron militar te dura media hora, no te sirve para nada. No, no, tal cual. No, ni llegan. Pero yo creo Sí. también por eso las regulaciones del tema de tiempo de batería, o alturas, o distancias. Tal vez que podrían Pero. hacer que vuele un poco más, pero Claro, como que sí. te lo tienen Pero acá controlado. vos no tuviste que jamás presentar ningún papel ni nada. Acá nunca me pidieron nada, por suerte, ni en fiestas, ni conozco. Ah, debe haber gente que lo tiene seguro, pero que yo conozca, de todos los que conozco que vuelan, ninguno lo tiene. Bien, Y tampoco, a bien. ver, no es algo que tampoco, no sé, te llama una marca importante. Te dice, hola, ¿cómo estás? ¿Podés volar el dron? ¿Tenés la certificación Claro. de...? No es como que te No llaman para dieron. manejar un taxi y te preguntan si tenés el registro profesional, digamos. Claro. Porque si no lo tenés no podés manejar, no, es como que... Pero no sé cómo Sí. será en otros países, la verdad. Bien. ¿Vos Esa es dónde la lo realidad. volaste? Ya nos mencionaste algunos, pero. Yo lo volé en Indonesia, en Estados Unidos no lo volé, ni me animé a levantarlo, pero ni de la casa de mi amiga. Porque el tema de Estados Unidos es que cerca de la costa hay muchas bases militares. Y pasan todo el tiempo muchos helicópteros y está como todo muy, viste, Claro, controlado. sí, muy controlado, Y es sí, como que en un. da miedo. Ya si hay bases militares cerca, como tienen radares para todo, Claro. viste. Sí, no sabes Después. cómo, pero por ahí te aparece algo ahí, no sé No, de no, dónde no. salió. Es que ellos les aparece en un radar y aprietan un botoncito, te Sí, cortan la sí. señal y cayó el dron. No, no es como que tienen mucho problema. Es más, Tal un amigo en cual. Japón se lo hicieron. Lo levantó, no se dio cuenta, le cortaron la señal, pegó contra un edificio y cayó. Claro. Y vinieron y le Sí, no. dijeron, guardalo y andate porque si no te tenemos que meter en cana. Claro, sí. Es No. como, bueno, te contaba, yo lo volé en Indonesia, lo volé en la Polinesia, bueno, acá obviamente en un montón de lugares. En Europa no lo volé porque todas las veces que fui a Europa no lo tenía todavía el dron, una cosa que me arrepiento increíblemente, porque después Bueno, mira. ves y decís, uy, la puta madre, si hubiera tenido el dron, viste, pero bueno. Sí, nada, en algún momento iba a llegar. Sí, así que, pero ahí hay, justo esos dos lugares que te digo que lo volé,
hay como muy poca prohibición, muy pocas señales de radio, de wifi, de bluetooth, como que hay menos gente, ¿viste? Entonces es como que para volarlo es mucho más tranquilo. También Claro. supuestamente vos no lo podés volar a tanta distancia de la gente, supuestamente. Donde hay afluencia de gente no se puede volar, supuestamente. O sea, por en una Claro. fiesta no lo Pero podrías volar, supuestamente. no deberías. Bueno, Pero no está muy, acá en Argentina no está muy regulado. está, pero es algo muy nuevo también. Entonces, como que no sé, o sea, yo por lo menos nunca tuve ningún problema ni nadie me vino a decir, mirá, el dron acá no lo podés levantar o che, mirá, Bien. que venga alguien y te diga, ponele, pero como cuando estás sacando fotos, che, fíjate, a mi casa no le saques, que no salen las fotos. Bueno, está bien, Claro, perfecto, tal tu cual. casa, ningún problema, pero no sé, como porque pones Pero Google no. Earth y te aparece la casa. Sí. Es como es lo que te digo, o Sí, aparecía bueno, vos en sí. la puerta Por ahí también. porque te vio ahí en el momento, tal cual. Tal Exacto, ese cual. es más de Che, lo y que. ¿el celu vos lo conectás para algo al dron o no? El celu lo conecto Únicamente con para. el mando ya está. Con el mando para O volarlo. sea. Te aparece en vivo en la pantalla la transmisión del dron, digamos. Bien. Eso ¿Y también va tenés que tener cambiando. Decime, ¿algún? algún celu especial? No, ¿O yo tiene que uso tener un alguna iPhone. A característica? ver, yo tengo un iPhone 8, lo he visto a gente que lo ha volado con Samsung, con LG, con cualquiera que. Te viene, según el modelo de dron, hay aplicaciones de DJI, por lo menos para Bien. lo que uso yo. Hay dos o tres distintas, según el dron que tengas. Lo conectas y se te conecta en vivo. Y te aparece como una pantalla en vivo. Te marca altura, te marca distancia. No te dice cuánto viento hay, pero si el dron pasa una cierta potencia, como te dice, cuidado, vientos fuertes, o como lo que decíamos, todos los sensores te dice cuidado, viento fuerte, cuidado, interferencia de señal, o lo que sea. Después te aparece toda una parte, como decíamos hoy, para regular el tema del ISO, la luz. Podés sacar en automático, como decíamos hoy, o podés manejar todo en manual. El primero, el Spark, en video, solo en automático era. No podías regular la luz, era solo en automático. Después ya con el Mavic, el Bien. Mini, ya ahí sí, ya a partir de ese, como que tranquilamente podés regular todo. Todo. Bien, Según está la bueno. a ver, según la cámara del dron, la apertura que manejás, esta Hasselblad por ahí tiene 2.8, creo. Es 2.8, o sea, tiene una luz increíble. Capaz que este tiene Bien. una 4.0, que cuando se te hace de noche hay mucha diferencia. Claro, ya te quedas medio gordo. ¿Y de ISO? De ISO este tiene creo que 1600. Pero Bien, como estás medio. al no tener RAW, granula muchísimo. Claro. Sí, Yo estás medio limitado. fotos de noche ni me tiro a sacar con esto, porque sé que no van a salir bien y van a salir con poca luz, o que le voy a tener que bajar tanto la velocidad que van a salir movidas. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cómo manejás con el dron? O sea, cuando vos haces la foto, ¿el dron está como, está quieto? ¿Cómo manejas Estático, el queda tema está. de? El dron, vos cuando dejás de mover los controles, queda donde está. Bien. Estático. Vos ahí le Pero Sí. tenés que regularle el tiempo de como si fuera la cámara, pero teniendo en cuenta también el viento. ¿Cómo hacés para Claro. calcularlo? No, no, porque no se mueve. Ok. Sí, hay viento mejor. Suele, como que tiene un sistema de estabilización el mismo dron que quede en el lugar. Puede variar 1 metro, 2 metros, pero cuando vos estás a 200 metros, en la foto final no es 1 centímetro más que te agarra uno menos. De Bien. última te vas un poquito más arriba y agarrás de más y después recortás. Eso no hay Bien. problema. ¿En qué estábamos? En el Y no, tema esto, el tema del de movimiento y de regular, cómo, sí. claro, si hay por ahí como, no sé, ciertos parámetros que vos digas, bueno, yo ya sé que así la foto me sale bien, o que te asegurás que no te salga movida, o A que, no sé, ver, el video. en realidad es medio como la cámara. Si vos querés que te salga media barrida, le bajás la velocidad o a veces tenés que jugar medio, porque generalmente a mí me pasa el fin de tarde.
le tengo que subir un poquito el ISO, pero que no me granule, y bajarle la velocidad, pero no tanto para que no me quede movida la foto tampoco. Bueno. Porque, bueno, si le estás sacando al mar, el mar se mueve todo el tiempo. Sí, sí. Necesitas una velocidad más rápida. Si le estás sacando a la sierra está quieta. Tal cual. Podés tal vez usar un poquito menos de velocidad. Pero ponele, mi socio Nico Crespo, que es otro chico que saca con dron zarpado, él tiene un dron que está buenísimo y a veces me lo presta y se nota la diferencia. Claro. Pero hay una diferencia de $1,000 capaz entre un dron y otro. Sí, sí, también hay diferencia, obvio. Exactamente. Entonces es como que tal vez para... A mí me sirvió personalmente arrancar con estos más baratos porque... Baratos, entre comillas, porque el más barato sale $600 justamente, es un montón de plata. Sí, 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 obvio. Una locura. Pero obviamente me sirvió porque lo choqué y no choqué directamente el de $2,000. Claro, sí, sí, porque sí. Porque ahí... Eso es otra. Hay gente que se lo compra y dice, no, me compré este y lo usa dos veces y ya lo chocas y decís, uy, la puta madre, este ya lo compré y le hice pelota. Y sí, como lo podés chocar y que siga funcionando, ¿no? O cuando lo chocas es como que ya fuiste. Depende cómo, mirá, este ponele, se le salió la batería en el auto, en el aire, y ponele, se rompió ahí, ve ya medio que se dobló, se salió la cámara, se rompió el costadito. Pero sigue funcionando. Yo puede ser que ya no funciona así más. Así como está, sí. Lo levanto sin cámara y vuela. Pero no se ve nada porque no tiene cámara y se prenden todos los sensores. Porque explota, ¿viste? Te dice todo, como todo, te marca todo. Este también, este se cayó al agua, zafó mal, se lo llevé a un chico que se llama RSR, Drone, que es de acá de Marvel, que, loco, dos o tres veces se lo llevé y me lo zafó, no sé cómo. Obviamente tiene el mismo problema que todos, que lo mismo que el otro tipo de drone, el tema de los repuestos. Claro. Eso pasa con... No es que sí, lo rompes y se te rompe y dices, uy, sí, consigo el repuesto al toque. Realmente te lo tiene que traer alguien, o si te vas de viaje vos, o te lo tiene que conseguir él, y menos de dos o tres meses no tarda. Y estar dos tres meses sin el dron es un montón, o sea, como que es tu herramienta de trabajo, es un montón. Sí, 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 tal cual. Una de las preguntas que nos había llegado hoy, que habían mandado uno de los chicos, decía si tenías un momento del día preferido o cuál era el mejor momento para hacer fotos y videos con el dron. La verdad que no tengo una vez especial, ya te dije, a la noche me encantaría sacar, con este dron no puedo, porque hay muchas noches, viste, se pone sin viento Mar del Plata y queda increíble. Sí, sí. Ya como que a partir del fin de tarde ya medio se me... O al no tener RO, por ejemplo, si yo saco un fin de tarde a contraluz, me sale muy quemada y después no puedo bajar las sombras. Vale. También depende a quién le quiera sacar. Yo si voy a sacar una foto en el acantilado, que sé que después de las 3 de la tarde da sombra, se la saco antes. O si quiero que salga iluminado el acantilado, se la saco temprano, que sé que el sol le está pegando. Generalmente lo más lindo, depende de lo que quieras lograr, pero la hora del mediodía, que está el sol bien arriba, que no genera ninguna sombra, está todo iluminado. Claro, está bueno porque es como lo contrario al resto de la fotografía, ¿no? Como que el mediodía es el peor horario siempre porque tenés las luces súper duras, las sombras claro, súper duras. Pero, por ejemplo, si vos le querés sacar al mar, no te conviene al mediodía, porque es lo mismo. Tenés un reflejo en el mar que claro, te rompe mate. Todo, ¿viste? Es medio, ¿viste? Claro. Es medio raro eso. También depende como la fotografía, lo que vos quieras captar. Si vos querés sacar a alguien que tenga una sombra, no se la vas a sacar a las 12 del mediodía. Tal cual. O donde la quieras sacar. Lo que digo, el tema siempre, si tenés RAW, podés jugar más. Porque después del último puedes acomodar más las sombras o las luces altas. Y sí, sí, sí. Viendo qué te conviene más. Tal cual. Pero che, el horario y para... que a vos te guste, digamos. Sí, sí. Bueno, no, pero está bueno, por ejemplo, esto que vos decís, bueno, al mediodía es un buen horario para laburar con el dron porque tenés como la luz pareja. Y por ahí el mediodía es por lo general lo que todo el mundo evita en fotografía. Sí, entonces está me bueno. Gusta igual el mediodía.
En el agua también hay buena luz al mediodía, porque entra bien hasta el fondo la luz, entonces como que puedo sacar más profundo, es decir, es Bien. divertido. Está bueno. Che, y que la memoria la lleva el dron, ¿no? Sí. Sí, la memoria tiene, mira, este justo acá, tiene, ahí atrás, ¿ves? Bien, es una tarjeta de memoria normal o una Acá mini. tienes la batería. Y ahí abajo tienes una mini SD. Y al lado tiene un Bien. puerto para descarga. Perfecto. Otros lo tienen al costadito. Generalmente todos usan SD. No hay Bien. ninguno. Mini SD, digo, no SD, porque la SD es muy grande, la de la cámara. Usan mini. Eso también otro consejo, obviamente, cuanto mejor uses la mejor tarjeta uses y más velocidad tenga, va a tener más, va a sacar más rápida la ráfaga. O como decías vos, si querés filmar en 4K, 30, hay algunos que filman en 60 frames. Ahora hay Claro. uno, ahora el nuevo filma 8K. Claro, sí, tenés. Pero si tenés una memoria que no lo resiste, grabás 3 segundos y se traba y se corta, como la cámara normal, digamos. Claro. Que Che, bueno, ¿y seguramente a alguien le ha pasado. qué modos inteligentes tenés en el dron? Como para, porque vos podés poner, ¿no? Que el dron te siga a vos. Sí, Tenés tiene. distintos modos inteligentes como para. Tenés uno que le vos enfocás lo que quieras en la pantalla y lo sigue. Obviamente hasta una velocidad y una fluidez. Si vas a 70 kilómetros por hora, el dron no te sigue, obviamente, porque Tal cual. tiene una velocidad. Después hay otro que se llama cohete, que vos le regulás el ángulo y sale recto así, para arriba y para donde vos digas. Después tenés uno que es circular, que siempre mantiene el objeto en el medio y va subiendo como en espiral, En cada vez círculo. más para arriba. Y después, creo que con esos tres te ven así como ya de pre, Bien. como ya incorporados. Lo que tiene el Rocket, que vos podés poner el ángulo, lo podés sacar recto, lo podés sacar 90 grados para arriba, lo podés sacar en diagonal. Le puedo poner Está el bueno. tiempo que querés que se vaya, a la velocidad que querés que se vaya. Claro, te permite jugar Eso está bastante y bueno. después, aparte, podés como predeterminar otras funciones inteligentes. No, no, como que eso es digamos, tiene esas tres funciones que con eso ya como que así, como diciéndolo así parece poquito, pero en base a lo que hace el dron, digamos, tampoco es lo que digo que tiene mucha más. Como que tiene ciertos ejes de movilidad, Claro, tampoco es que sí. el cohete como que lo puedes hacer desde recto hasta 90 grados, o sea que hay un montón, el que es espiral también, es como un este se llama rocket de cohete, después el Bien. otro es como un rocket pero que va girando, y el otro te sigue a vos, el que Bien, te sigue, eso, podés ahí uno elegir de a la los chicos altura está que te preguntando siga, eso. sí podés elegir, pero tenés que tener en cuenta siempre por dónde vas a andar. Porque si andas a Claro. campo abierto, no, por la No pasa playa en un nada. cuatriciclo y te vas siguiendo, no pasa nada. En la montaña, ponele abierto, capaz que no pasa nada. Pero vos lo llevas a una altura, vas en la montaña. Y ahí está el cable de la aerosilla y Claro. si vas a altura se lo choca. Porque los Sí, y sensores es andan, pero a difícil. veces. ¿Cómo calculas el tema de la altura, Alfred? ¿Cómo sabes más o ¿Qué crees? menos? Me pasó la otra vez justo que me di mal y terminé en la terraza de un edificio porque yo lo tenía a 30 metros y el edificio medía 34, ponele. Claro. Entonces medio que es la A primera vez que ojo. los, no sé, la primera vez que lo subís de último, depende de dónde estés, te fijás dónde está de último el edificio más alto y decís, bueno, el edificio más alto está a 40, bueno, lo pongo a 50. Claro. Y o que Como vuele a cuando 50. Sí. vas subiendo te va indicando a cuántos Todo el metros está. tiempo. Todo el Claro. tiempo te marca la altura, la distancia y la velocidad. Y Bien. la batería, la cantidad de señal que tiene el control con el dron. Siempre, 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 que eso es algo clave, cuando vos lo prendés, tarda un cachito en conectarse una señal GPS, que eso te marque Bien. el punto de partida. Eso es clave porque cuando vos apretás para volver, ese es el punto donde vuelve. Entonces, si vos lo marcás en otro lado, porque te fuiste muy rápido, yo lo levanto y espero que marque el GPS. Una vez que marque el GPS, lo saco.
Oye. Porque te marca, también vos te marca la ruta de viaje, cuando, o sea, yo ahora puedo entrar a la app y ver todas las rutas de viaje que hice de todos los vuelos. Me marca bien, los tiempos de vuelo, por dónde lo volé, el recorrido que hice, todo. Como para decir, uy, mirá qué buena quedó esta toma, ¿cómo lo hice? A ver, voy a ver el mapa de vuelo anterior. Como que tiene una caja negra, te guarda todo. ¿Planificás los vuelos? Esa era una de las preguntas que nos habían mandado también los chicos. A veces planifico según qué tenga que hacer, tal vez para algún laburo, o te dicen, che, mirá, yo necesito una toma así, que vaya. El otro día fuimos a firmar una cosa para una marca de cervezas y me decían, mirá, están los chicos con el fogón, yo preciso que le pases por arriba a los chicos y después mandarles el acantilado, pero que parezca el medio de la nada, que no se vean estas casas, entonces como que tenés que ver el ángulo para que no agarren lo de atrás. Pero tal vez lo que te digo, yo muchas veces lo llevo, al ser tan chiquito, como decís vos, lo cargo y voy a sacar fotos. Y de repente estamos surfeando y digo, mirá, justo se van a meter, y lo levanto. Claro. Entonces decís, bueno, lo levanto y justo viste la foto. Es tal cual. Capaz que hasta sí, que lo levantando se te ocurre. Claro, es que vas viendo todo, tenés todo como en vivo. Hay mucha gente que mira por Google Maps, que es como que simula un toque el ángulo. Claro. Te decís, uy, mirá qué buen point acá para sacar. Yo generalmente tengo points, o digo, uy, mirá, bueno, hoy quiero sacar una foto que salga todo parece. Muy bien. Y como que veo dónde lo puedo posicionar o pienso. Pero más que eso, como que hasta que no lo levanto. Porque lo que tiene el dron de loco es que vos ves mucho más de lo que... Capaz que vos estás... está el mar y una montaña, y vos levantás y ves atrás de la montaña, y atrás de la montaña claro, hay lagos de colores y pajaritos cantando, y vos no lo ves en realidad. Pero con el dron se ve todo, y cuando levantaste dijiste, uy, mirá lo que hay ahí, y sacás la foto y es increíble. Y nunca lo hubieras claro, visto si... O mismo lo levantás... Claro, sí, imposible planificar eso. O mismo lo levantás y dices, uy, mirá qué buen lugar para ir a sacar ahí con la cámara reflex. Y encontraste el spot porque levantaste el dron. Porque haces como un mapeo del, del... A mí me pasa eso también. Lo levanto para ver qué hay alrededor. Uy, mirá qué lugar que hay ahí. Vamos a verlo caminando. Está bueno. ¿Viste lugares escondidos atrás de... ¿Viste? Que a veces están escondidos y no los ves y con el dron se ve. Claro, eso está re bueno, está re bueno. Sí, yo pienso que por ahí los que planifican más son los que hacen video, ¿no? Que por ahí sí tienes que planificar un poco más las tomas. Tener por ahí un guión. Sí, y depende de lo que vayas a filmar, porque por ahí vas a filmar surfing y sí, podés planificar una entrada corriendo, pero cuando están surfeando, más que seguirlo. Claro. O vas a filmar a alguien que anda en bici, sabes que hace cierto circuito y vos lo seguís de un punto a otro punto. Eso es como... Bien. Podés planificar siempre, podés planificar la escenografía, como así decirlo, decir, uy, mirá, bueno, tengo tal ángulo, se ve así. Ahí Flor pone como la foto de la escalera en el acantilado, nuevos puntos de vista, está muy buena esa foto. Sí, está buenísima, esa no la había calculado, levanté el dron y cuando miré dije, uy, mirá, está la escalera esta y bajó la marea y queda la piedra afuera y ya fue, la saco. Sí, sí, parece, no parece Marvel, incluso yo cuando la vi fue como, ¿dónde es esta? Y como que decís, uy, qué loco, y nunca, ¿cómo lo ves de la ruta eso? No, tal cual, imposible. Yo, a ver, nosotros porque conocemos esos lugares, porque vamos a surfear de toda la vida y bajamos por todas las escaleritas y andamos por todos lados, pero millones de gente preguntando, che, ¿dónde es ese lugar? Vos le decías, ¿dónde es? Y te decían, pero ¿cómo? Si yo nunca lo vi. No. Porque tenés pero, que sí, acercarte sí, hasta el borde del acantilado y bajar una escalera que ni se ve, que está entre medio de los pastos, y aparece eso, que es una locura. Hay que decir también el relevamiento arqueológico. Sí, sí, sí. Parece está buenísimo también, porque el otro día, bueno, con este mismo dron... Eva fue que preguntó también después si te copas. Lo que tiene que hacer. Que está, seguro está interesante. Parece que le estoy haciendo propaganda a los drones igual, pero como que en el comercial, para mí son los mejores los DJI. Unos tipos que estaban haciendo una expedición en Alaska, en el Himalaya. Y los tipos sacan un dron de estos, el que vale $1,500, creo, no el
Mejor. Si no el mejor. Se lo pone en la mano y lo saca a volar a 6.000 metros de altura. Estaban ellos en el campamento. Claro. Tercer campamento, cuarto campamento, no sé cuál es, el Himalaya, una locura. Y los tipos lo levantan como 500 metros y lo llevan hasta un lugar para hacer un relevamiento de área de un lugar que dice, ahí no se puede llegar escalando, es imposible. Claro. Y con una cámara no llegamos, como que era un rincón muy escondido que querían ver una fisura. Y claro, con el dron podían llegar sin problema. Yo el otro día lo levanté en la serranita y fui hasta arriba de la sierra y se veía todo. Sí. Y capaz que justo la serranita no tiene una inclinación, pero imagínate en el Himalaya. Ah, dice sí, el tipo, sí, yo sí. Ahí no puede llegar nadie caminando, es un peligro porque es un cañadón que te caes y te morís, seguro. Y los tipos hacían el relevamiento con el dron y era una locura. Porque era un aparatito, sí, como decís vos, chiquitito, que lo llevaba, que no le ocupaba nada, y el tipo lo saca y hace... Y el tipo decía la cantidad de tiempo que se ahorraban también. Sí, sí, olvídate. No, es que eso, a ver, es un aparato que está increíble. O sea, te permite hacer un montón de cosas que de otra forma no podés hacer. Un montón. Hasta vienen aparatos para adaptarle a estos drones ahora. Hacen relevamiento de campo, cuentan ganado. Imagínate, claro, sí, antes sí, tienen sí, que salir en el caballo. Ahora, si te alcanza 10 sí, kilómetros sí, a la redonda, vos podés cubrir un 10 para un lado, 10 para el otro, 10... Tenés 10 kilómetros a la redonda, después podés cubrir un montón de... Mismo cuando lo levantás y se ve a lo lejos, y vos ves que hay más lejos. Tal cual, tal cual. Eso está buenísimo, podés relevar cualquier cosa. Es más, hoy fui a hacer un laburo para un amigo que le tenía que sacar al techo de un edificio. Y me dice, ¿cómo le saco al techo del edificio? O al techo de un galpón, que tiene 8 pisos, imposible. Levantás sí, el dron, le sacás la foto arriba, y yo la miro en la compu con el techista... Sabe perfecto lo que tiene que arreglar, me dice. Pero si no es imposible, tenés que subir un tipo al techo de un edificio. Muy raro. Sí, no, te ahorras un montón de pasos, de tiempo, en seguridad también, está bárbaro. Y mira, en una hora relevamos 3 lugares, ¿vale? Así al toque. Claro. ¿No? Bueno, está genial. Che, bueno, Alfred, ya vamos más o menos con el tiempo, estamos ahí como... Bien, ya vamos a llegar casi a la hora. Bien. Si alguien tiene preguntas del otro lado pueden mandar, pero si querés, como para cerrar, contanos si querés alguna de tus experiencias o de tus anécdotas volando el dron o del último choque, ¿qué pasó? Mirá, te cuento si querés el del chiquito. Primero, el del chiquito lo levanté como allá por la planta de tratamiento, fui a hacer un laburo también, eso es una cuestión también, el tema este, capaz que vas a hacer un laburo y se te cae y te querés morir. Nunca el laburo cubre claramente lo que vale el dron, ¿viste? No, yo creo que igual, siempre que se te caiga, por más que no estés haciendo un laburo, te querés morir, no, pero sí, bueno. Querés morir. Bueno, levanté. Tenés, mira, ahí nos sí, marca que tenemos 2 minutos como para listo, contar y... Lo salió y se cayó la batería en el aire, se salió porque se hinchó y cayó y se hizo bosta. Y después me pasó en la cuarentena que salí, pasó eso que volvió solo... Y volviendo solo estaba muy bajo y le pegó un edificio que era en la terraza del edificio. Y le tuve que tocar el timbre al sereno del edificio que subió me lo trajo. Que zafó 100%, no me preguntes cómo, pero zafó. Ah, ese fue el que zafó. Bueno, bien. Así que, bien. Pero sí. Y después, la otra vez también, perdió señal con una antena, pegó contra un cable y se fue al agua y lo hicimos zafar. Pero... Bueno, puede zafar. Puede no terminar con final trágico. Sí, como que cada vez vienen un poquito más resistentes. Depende de cómo viste, contra qué le des. Sí, contra qué le des. Y a qué velocidad. Caiga. Si se cae al mar, cagás. De agua salada. Te lo destroza. Gente que lo ha recuperado, pero muy difícil. Te lo destroza. Bueno, Alfred, nada, mil gracias. Mil gracias por sumarte. Mil gracias por compartir toda esta información. Y gracias a los chicos que estuvieron del otro lado también viéndola. Y acuérdense que el miércoles que viene tenemos charla de nuevo con Ale Carmona sobre fotografía en escena. Bueno, pero bueno, mil gracias. Lu. La verdad estuvo buenísima la charla y espero que podamos repetir la próxima con el tema que sea. Puede ser de dron, de cualquier tema fotográfico. No tengo ningún genial, problema. Me encanta. Dale. Podés proponer también. Así que o dale, los que están del otro lado también pueden proponer. Bueno, mil gracias. Bueno, gracias, Alfred. Un beso. Chao, chao. Nos vemos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustan las charlas con fotógrafos, no te olvides de suscribirte al canal haciendo clic en la campanita, dejar tu me gusta y recomendarles las charlas a ese amigo que le gusta la fotografía.
Nos vemos en la próxima Charlas con Fotógrafos.